contento, carrera durísima. Y esperamos mucho del potrillo. Sí. Seguro. ¿Vos, dónde lo viste? A los 200 lo llevan cincha casi. Sí. Porque corre de atrás. ¿Agradecimiento para quién? Para mi familia que me vino a acompañar. ¿Qué se siente de meterse en la final de una polla de potrillo de este estilo? Soy nuevo en esto, sí. Muy contento. La carrera dura, son potros, el potrito largó mal, tuvo una mala suelta. Pero bueno, creo que gracias al jockey, a todo el equipo que puso mucha fuerza en ese caballo, a todo el equipo, a todos los propietarios, así que a toda la familia, a todos los que apoyaron esto, creo que hoy un triunfo bien merecido para nosotros, porque trabajamos mucho con ese potro. Por la mitad de carrera vi, perdíamos de luz, por eso ya pensé que habíamos perdido, pero creo que el esfuerzo del jockey hizo que ganemos esta carrera. Sí, de la mitad para arriba, Juancito tampoco le aflojó, así que creo que este triunfo de Juancito. Esa sensación, una carrera de potro, la más importante del país. En la primera clasificatoria, poder clasificar, no tuvimos una buena carrera, una buena suelta, pero bueno, nuestro caballito respondió. Y bueno, nos quedamos con la victoria. Dejamos agradecer principalmente a Dios y en segundo a los patrones, a mi amigo Ariel, Lian, a Tete, a Michi, a Don Baez, a Franco. Agradecer a todos ellos, por ahí me olvido de alguien, a los chicos les tuve trabajo. Y a los patrones que hacen un gran esfuerzo para que uno tenga los caballos y bueno, agradecerle a ellos y bueno, la victoria va todo de cabo para ellos.